Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Resumen de Noticias de la Ciudad de Villa Ángela, edición que corresponde a este jueves 26 de septiembre del año 2019. Durante 30 minutos, aquí vamos a contarte todo lo que sucede en nuestra ciudad. Bienvenidos. Damos inicio a este resumen de noticias de la ciudad de Villa Ángela, con el compromiso asumido por la actual gestión de gobierno del señor intendente ingeniero Adalberto Titipap con los sectores más vulnerables de nuestra localidad. Estamos haciendo referencia a las soluciones habitacionales, que por cierto son más de 2.000 aquí en nuestra ciudad. Compartimos la nota con la secretaria de Desarrollo Social, señora Laura García Niz, y los beneficiarios de estas soluciones habitacionales. Tal como lo planifica el intendente, este día salimos a hacer un poco, a mirar un poco cómo están trabajando los albañiles, si están llegando las ayudas de manera correcta los materiales. Y bueno, estuvimos haciendo un recorrido como ya creo que va como la cuarta, la quinta obra que vemos. Y bueno, acá estamos, gratificante por el compromiso también que ponen, que a veces no lo mencionamos, ¿no? Pero el compromiso que ponen los albañiles, que también es una gran inyección económica que se hace desde la Municipalidad de Villa Ángela con este sistema de construcción, ya que también son los albañiles los que se ven beneficiados con este programa. Y bueno, y atendiendo a la situación económica, es una buena inyección de dinero más allá de los comercios y también el beneficio para el que solicita, ¿no? En este caso, acá estamos en la casa de la señora Martínez Susana, que había solicitado la construcción de un baño. Y bueno, acá vinimos a ver, ya casi está terminado, hay que arreglar algunos detalles nada más. Y vimos que tenía, bueno, alguna falencia con sus paredes, así que estuvimos viendo también y ya sacando las medidas como para poder arreglar eso, que es en este momento lo más urgente, debido a que también está en una zona de bastante descampado, que los vientos soplan como un poco más fuerte, impactan más fuerte, y bueno, habría peligro de derrumbe y esas cosas, así que entonces ya lo vimos con el técnico de poder solucionar ese tema. Este programa de construcción, en realidad salió como un programa de autoconstrucción. En el principio se vio eso, digamos, de poder ayudar con algunos materiales a algunas personas que estaban en una situación vulnerable extrema para que puedan acceder o tener o ir empezando su casa, ¿no? Claro. Bueno, pero debido a la falta justamente de políticas habitacionales por parte de Nación y por parte de provincia, es que, digamos, este programa se fue acrecentando. Y ahí es donde fue creciendo, ¿no? Paulatinamente, y hoy nos encontramos con que funciona casi como un instituto de vivienda. No en cuanto a las dimensiones de las construcciones, pero sí en cuanto a las cantidades. Vamos más de 2.000 soluciones habitacionales entre subsidios y construcciones desde cero. Y estos son fondos netamente municipales. Por ahí puede parecer un poco trillado el discurso, pero creo que vale la pena aclararlo, que esto se debe a la capacidad de ahorro que tiene la gestión de Adalberto Pap, ¿no es cierto?, a la capacidad a la gestión económica, en donde las cuentas y cada uno de los gastos son controlados minuciosamente para que, digamos, cada moneda que entra a la municipalidad sea destinado en bien público. También aprovecho para aclarar, porque también se está corriendo la voz de que nosotros estamos entregando o regalando materiales, y no es así, esto no forma parte de una campaña política para nada, es un programa que nació hace 4 años con cuando ingresó el ingeniero Adalberto Pap, cuando comenzó su gestión, nada más que ahora se acrecentó. Nosotros, de acuerdo a los fondos que vamos recibiendo, vamos realizando las soluciones. Hay gente que hizo hace mucho y bueno, Vamos reviendo, vamos haciendo los casos más urgentes. Hay casos donde debemos hacer ampliaciones o donde debemos agregar una pieza más o hacer otra nueva, porque hay casos de abusos, de violencia de género, de violaciones, y bueno, tenemos que atender primero a esos casos. Y bueno, lo que no se puede hacer ahora, en un futuro próximo, si se puede, o la gestión que venga, ojalá pueda continuar de esta manera para que más personas puedan acceder
al sueño de su casita propia. Nosotros siempre aclaramos, no es una vivienda, sabemos que falta mucho, por eso nosotros le llamamos construcciones precarias, no en cuanto a la calidad, sino en cuanto a lo que se hace, pero que es una inversión en dinero. Tal vez si tuviésemos alguna inyección desde provincia o nación, pudiéramos haber hecho mucho más. Pero bueno, nos arreglamos nosotros como siempre lo hicimos en estos 4 años. Así que gracias a Dios hay mucha gente que hoy puede disfrutar de esta construcción y planificar su hogar y su familia con estas cosas. En carpetas tenemos mucho más, tenemos muchísimas solicitudes para hacer. Solo que la dinámica institucional por ahí nos va llevando a dejar de lado muchas veces aquellos que solicitaron hace mucho tiempo y atender unas cosas muy urgentes, a priorizar, digamos, las urgencias, porque todos son urgencias, pero como ya te digo, hay casos muy grosos, muy delicados, en donde sí o sí necesitan ya la solución y bueno, debido a eso, por ahí se deja de lado otras solicitudes. Pero el intendente lo que nos tiene prohibido es mentir, así que si Dios quiere vamos a ir llegando a todos con un poco, aunque sea como para que puedan ir comenzando. Yo estoy gustosa con las cosas que me hicieron, con el baño, está muy lindo, me gusta el trabajo que hicieron y también por las cosas que me trajeron todas. Sí, contenta, sí, porque me van a solucionar el problema que tengo en la pared. Estamos haciendo el recorrido general, digamos, de las obras que están en proceso. Una de estas es acá de la que salió a nombre de la señora, del señor de Batalla Claudia. Y bueno, estamos haciendo un poquito de control junto con el técnico, viendo los materiales que se enviaron, qué es lo que se está haciendo y si se está haciendo lo que se previó por plano. Así que bueno, estamos contentos y venimos en nombre del intendente a mirar que se estén haciendo las cosas como él nos pide. Así que también nosotros felices de que podamos dar una ayuda más a una familia más de Villa Ángela, como a tantas que se dieron durante la gestión PAP. Solicité ladrillo, arena y para poder levantar el baño y el piso, y ellos me dieron la mano de obra, todo me dieron. En total somos 4, yo y mi señora y mis 2 nenes. Y gracias a Dios cumplieron con su palabra. Y agradecido por todo. Todas estas viviendas que hacemos, estas ayudas que hacemos, salen los recursos municipales, porque queremos que todos tengan su techo. No es que recibimos dinero de afuera para hacer obras de vivienda como era antes. No se recibe nunca nada. Todo lo que se hace es con la platita que nosotros ahorramos en el municipio. Lo importante es que tengan un techo para la familia. Yo quiero ayudar al vecino de Villano. Honestidad y trabajo. Una fórmula sencilla. Continuamos en resumen de noticias de la ciudad de Villa Ángela. Área de Servicios Públicos y Obras Públicas, trabajo coordinado en el barrio Sargento Cabral, apertura de calle y también puente con base de hormigón. Compartimos la nota con Eleodoro Quirós, secretario de Servicios Públicos, y con el ingeniero Mauro Castillo. Siempre nosotros los funcionarios del ingeniero Adalberto Titipap damos cumplimiento a todas las órdenes emanadas por nuestro señor intendente. Él es el autor de todas las cosas, ¿no es cierto?, que nosotros estamos haciendo. Y una de las cosas es que trabajemos en conjunto con las distintas áreas y tengamos en cuenta que el tema es que con servicio público es el que tenemos el equipamiento, entonces tenemos que ir coordinando con desarrollo social, con medio ambiente y en este caso con obra pública, ¿no? Y acá estamos trabajando con la excavadora porque hay que hacer dando cumplimiento también a lo direccionado por nuestro intendente en que tenemos que hacer puente en este lugar. El día de ayer ya hemos hecho la calle en la parte de atrás de este sector de viviendas y bueno, y hoy se está haciendo, ¿no es cierto?, para empezar a hacer las bases de un puente. De un puente alcantarilla, ¿no es cierto? Así que bueno, hemos coordinado acá con el ingeniero Castillo, con el arquitecto Carauni, para poder
venir y hacer justamente este trabajo. Y hoy ya lo estamos efectivizando. Yo creo que de lo que ordena nuestro señor intendente, nosotros en el tiempo menos posible tratamos de dar cumplimiento a su palabra. Así que bueno, hoy estamos aquí, por eso estamos contentos, ¿no es cierto? Porque también sabemos que los vecinos de este lugar, en su momento, nuestro señor intendente hizo una propuesta y bueno, y hoy se está cumpliendo con lo que él había prometido. ¿Cómo lo ubicamos a este sector en la ciudad de Lebrón? Aquí estamos en el barrio Escalada, Sargento Cabral, sobre la avenida Quebracho y Gorriti, justamente la calle que tenemos hacia el norte es Gorriti. Bueno, y ahí vamos a tener este pase hacia la parte de atrás del canal del Quebracho, conocido, ¿no es cierto?, de esta manera. Pero hemos llegado hasta este lugar porque justamente más hacia el sector este, digamos, de la calle nueva que tenemos que hacer detrás de estas viviendas, hay un poco todavía de ramazones y hay un poco de monte, así que la retroexcavadora termina de hacer este trabajo y ya va a ir a limpiar, y el día de mañana, si Dios quiere, ya estaríamos haciendo la continuidad de la calle hasta la calle Belisario Roldán, que es hasta donde se va a hacer el segundo puente. Nosotros tenemos que seguir avanzando con esta calle porque también tengamos en cuenta que hay un puente que entra a lo que es la quinta municipal, ¿no es cierto?, donde tenemos que llegar hasta ese lugar. Así que bueno, lo vamos haciendo por etapa porque hay algunas cosas que tenemos que ir haciendo, ¿no es cierto?, que nos lleva un poco de tiempo. Así que yo creo que para la semana que viene, lo que es la parte de la calle, de la parte de atrás, ya va a estar hecha, completa, y bueno, y los puentes también. Yo creo que esto va a avanzar rapidísimo. Hoy lo que estamos realizando, como dijo Quirós, comenzamos con los puentes. Lo que estamos haciendo es el replanteo de los puentes. En un comienzo vamos a ir por etapa. La calle se abrió hasta la calle Gorritis, donde va a ir el primer puente, ¿sí? Y se va a ir avanzando hacia la calle Belisario Roldán, donde irá el segundo puente. En un comienzo, lo que se hizo fue replantear la calle tal cual está en los planos, y en función a cómo están las construcciones existentes, se trató de modificar la calle para que quede en concordancia con la estructura existente. La calle quedó de 8 metros de ancho, la calzada, y la calle total, incluyendo veredas, quedó de 15 metros. El tema de los puentes son con una base de hormigón y después llevan las pilas de los puentes, que son las paredes que sostienen después la losa, van a ser de ladrillo, de mampostería, de 30. La calle va a ser por etapa. Ya se hizo una primera apertura y se va a continuar hacia el segundo puente. Se van a ir habilitando los puentes y las calles. Hay un intendente que recorre Villa Ángela y decidió ocuparse de las inundaciones, construyendo desagües en todas las calles, pavimentando más de 150 cuadras, comprando 30 nuevas maquinarias y herramientas y estando siempre cerca de cada vecino. Hay un intendente que hace lo que dijo que iba a hacer. Titipap, honestidad y trabajo, una fórmula sencilla. Estamos en resumen de noticias de la ciudad de Villa Ángela. 30 minutos, un resumen de todo lo que pasa en nuestra ciudad. En esta oportunidad, la nota que vamos a compartir con ustedes habla sobre la jornada de títeres que se vivió en nuestra ciudad de Villa Ángela. Compartimos lo que registramos ese día. Una canción. Buenos días, gracias por venir. Mi nombre es Mariana Andrada. En este momento estoy representando a UNADENI Villa Ángela, que somos una asociación de maestras jardineras, las cuales tuvimos esta propuesta desde una articulación que hicimos con el grupo de La Máscara para que vengan a ofrecer un espectáculo de títeres acá a los niños del interior. Llevamos la propuesta a la municipalidad, a la Secretaría de Cultura, y bueno, y la señora Miriam en todo momento estuvo dispuesta, así que el resultado creo que es positivo. En este momento tuvimos todos los jardines que son públicos y privados, ¿sí? Seguramente quedaron muchas instituciones afuera, pero hablando con la Secretaría de Cultura,
Ellos tomaron como que esto estaban debiendo a los jardines, porque cuando fue en el mes de mayo, el Día de los Jardines, no pudieron hacer un evento. Y bueno, como que esto lo tomamos en ese marco. Así que por eso fue la decisión, digamos, a través de la municipalidad también y de la dirección regional, que siempre nos acompañó en todo momento, a invitar a los jardines públicos y privados de Villa Ángela. La verdad que ya tuvimos la primera función, porque debido a la capacidad, digamos, de asistentes, digamos, que iban a venir, tuvimos que hacer dos grupos de la mañana de jardines y dos grupos a la tarde. Así que en total van a haber cuatro funciones. Y la verdad es que los nenes quedaron fascinados en la primera función, totalmente expectantes a lo que iba a pasar, y sí, realmente es un recurso muy utilizado a nuestro nivel, así que más que interesante. Y esto es un ciclo de títeres que venimos haciendo en toda la provincia. Es una articulación entre la dirección de nivel inicial del Ministerio de Educación de la provincia con la Máscara Teatro. Y bueno, hoy estamos invitados por la Mariana Andrada, presidenta de UDIRE, con la ayuda de la municipalidad, de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Villa Ángela, bueno, pudimos venir acá a Villa Ángela a hacer cuatro funciones. Hacemos dos a la mañana, dos a la tarde, con un espectáculo que anda de gira, que es del grupo La Chifloneta de Buenos Aires, con la obra Lupe y sus guardianes. Recorremos toda la provincia con espectáculos propios y espectáculos de artistas que nos visitan durante todo el año en Resistencia. La obra habla sobre la problemática del bosque, el cuidado del medio ambiente, que está ahora muy de moda por el tema de los desmontes y el tema de lo que pasó en Brasil. Y bueno, justo esta obra viene a cubrir esa parte. Y es una forma para que los chicos aprendan a cuidar el medio ambiente. Hoy está compuesto por, bueno, Anita Laredo, que es la titiritera del grupo La Chifloneta, de Buenos Aires. Rubén Darío Leyes, que soy el director de La Máscara, que es con el que, bueno, estamos haciendo las funciones. Y Roberto, que es nuestro chofer, que nos acompaña siempre a todas las funciones. Este año esta es la función número 105 que hacemos en toda la provincia. Recorremos toda la provincia, la mayor cantidad de jardines, la mayor cantidad de localidades. El año pasado, gracias a este convenio también, hicimos 135 funciones en toda la provincia del Chaco. El ciclo de títeres y funciones que estamos haciendo en todo el interior de la provincia, en toda la provincia, se llama Alina Baluc, porque ella fue una de las impulsoras para que la Máscara Teatro y la dirección de nivel inicial comiencen a articular para hacer este tipo de funciones en toda la provincia. Así que, bueno, el lunes que viene se cumple un año de su fallecimiento y, bueno, estamos realmente felices de poder estar en su ciudad. Una de sus ciudades, porque San Bernardo es donde nació, pero, bueno, una de sus ciudades también era Villa Ángela. Así que, bueno, estamos contentos y recorremos la provincia gracias a ella hace 3 años. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Anita Lá, yo soy de Santa Rosa, La Pampa. Y bueno, estoy acá compartiendo por primera vez en Villa Ángela, estoy muy contenta. Ya hicimos una función con muchos niños y niñas, estuvo buenísima. Le pusieron mucha energía y eso se agradece un montón, las maestras también y los maestros. Es una obra de títeres que se llama Lupe y los guardianes. Mi compañía se llama La Chifloneta Títeres y bueno, nada, estoy acá. La obra es una obra que tiene una temática bastante ambientalista, donde se trata de entender y tomar conciencia de lo que es cuidar la naturaleza y también acerca de las nuevas tecnologías y cómo están involucrados los niños y las niñas en eso. Y tiene, bueno, muchos gags así para que se diviertan todo el público, ¿no? El infantil y el adulto. Hay un intendente que reconoce el esfuerzo de los trabajadores de Villa Ángela con el mayor de los compromisos: pagar en tiempo y forma todos los sueldos municipales. Hay un intendente que hace lo que dijo que iba a hacer. Titipap, honestidad y trabajo, una fórmula sencilla. Continuidad informativa en resumen de noticias de la ciudad de Villa Ángela.
alumnos de la escuela número 29 realizaron una visita a la municipalidad de nuestra localidad y fueron recibidos por el señor intendente, ingeniero Adalberto Titipap. Compartimos ese momento con todos ustedes. Buen día. Sí, vinimos hoy con una delegación de la escuela, trajimos a Jardín y todo el nivel primario. Estamos haciendo un recorrido por todas las instituciones más importantes. Comenzamos aquí con la municipalidad y nos espera también la jefa de bomberos y después nos vamos al museo terminando. El Jardín está en este momento también participando de una obrita de teatro que está realizando ahí en el Salón Padre Eduardo. Bien, nosotros como institución siempre se hacen proyectos educativos y principalmente hemos hecho, ya que estamos en un marco de elecciones, hablando con los colegas y se da la parte de institución en los primeros ciclos y los segundos ciclos ya se da lo que es cómo se gobierna, el voto, todo. Entonces ya enganchamos todos e hicimos este proyecto. Bueno, buen día. La verdad que es un gusto estar con María Rosa Berengi, que es directora de la escuela, y todos los chicos que la acompañaban y los docentes. Realmente es un trabajo de mucha vocación de servicio que hacen los docentes para ser los segundos padres de los chicos tan jovencitos, para darle valores, contención, educación. Yo creo que para eso hace falta mucha vocación de servicio. Yo le veo a ellos eso que necesitamos todos, porque la escuela es la base fundamental del crecimiento de los jóvenes, del desarrollo y de la evolución educativa con respecto a lo que necesitamos nosotros como ciudad. Y por eso yo creo que vamos a seguir trabajando mucho con la escuela, con los colegios, con la educación, porque es fundamental y creo que es el capital más grande que podemos tener como ciudad. Tenemos una ciudad educada, una ciudad con valores, con gente preparada, con docentes que están muy comprometidos con su profesión, y por eso le doy las gracias. Le estuve explicando un poquito a los chicos lo que se hace aquí en la municipalidad, y bueno, ellos también estaban contentos porque nunca habían venido al municipio a visitarnos, así que gracias a todos y bueno, que sigan viniendo cuando a ellos más les guste. Hay un intendente que entendió que para crecer era necesario acercar más oportunidades y por eso trajo 6 carreras universitarias y 5 terciarias totalmente gratuitas a Villa Ángela. Hay un intendente que hace lo que dijo que iba a hacer. Titipap, honestidad y trabajo, una fórmula sencilla. Minutos de resumen de noticias de la ciudad de Villa Ángela. Queremos compartir con ustedes una segunda parte de lo que sucedió el viernes 20 de septiembre en la unidad educativa de gestión privada número 172 de Olindo Felipe Vittel, que ha organizado su primera muestra tecnológica. Hablamos con la secretaria de Medio Ambiente, señora Viviana Ponce de León, y alumnos de las diferentes tecnicaturas de la Unidad Educativa de Gestión Privada. Buenas noches, bueno, acá felices de poder compartir con los alumnos este trabajo que es súper importante y que a veces la comunidad no está al tanto de todo el esfuerzo que hace, porque la mayoría son padres de familia, madres que dejan todo para venir a hacer este proyecto en su vida. Está muy bueno, nosotros apoyando, colaborando. Ya nos pidieron ayuda para hacer una nueva plaza, así que estoy feliz de poder aportar mi opinión y nuestro trabajo desde el municipio. Así que felicitarlos a todos y que sigan adelante y que no importa la edad, sino el objetivo que tenemos, que es proyectar una mejor calidad de vida. Y me llamó la atención porque cero idea de lo que es toda la instalación eléctrica domiciliaria y el de gasista. Está muy bueno que en nuestra ciudad todavía no tenemos gas natural, pero en algún momento yo creo que lo vamos a necesitar, así que está muy bueno que ya tengamos profesionales en la materia, y electricista siempre hace falta, así que bueno, creo que es, todo está muy bueno, todo se aprende. Estuvimos acá en lo que es todo lo que es lo
la información del registro de la persona, que hay datos que uno a veces no sabe, queremos hacer un plan, un algo por internet y no sabemos qué contestar de las preguntas que nos hacen. Bueno, está muy bueno porque te dan todas las explicaciones, así que se aprende, todos los días se aprende algo nuevo. Por eso estoy feliz de poder estar acá y ayudar. Consta en un proyecto, ¿sí?, que inició cuando comenzamos este ciclo lectivo, aproximadamente marzo. El profesor a cargo del espacio práctica profesionalizante, nos planteó la posibilidad de hacer un edificio, ¿sí?, que es lo máximo que va a cubrir nuestra matrícula. ¿Sí? Son de aproximadamente 4 plantas más subsuelo más una azotea. ¿Sí? Nos dio una ubicación en la cual va a estar este edificio. Este edificio se encuentra, tanto el nuestro como el de todos nuestros compañeros, en la esquina de 9 de Julio y Lavalle, al frente de lo que hoy se conoce como el edificio de tribunales. A partir de una serie de requisitos que tiene que cumplir este edificio, ¿sí?, principalmente es un edificio de oficinas. Teniendo en cuenta el destino al cual va a estar orientado este edificio, nosotros empezamos a planificar. La planificación tiene una serie de pasos. Primero, todos los puntos que va a estar incorporados, ¿sí?, la ubicación, el lugar donde entra el sol, donde sale el viento, ¿sí?, cada material que se va a usar. Bien, una vez que tenemos todo eso, empezamos a dibujar. Agarramos lápiz, papel, empezamos a hacer línea por acá, línea por allá, hasta que, bueno, tenemos algo bastante en claro, bastante armado. Una vez que tenemos algo armado, lo llevamos a un programa que lo fuimos trabajando desde el primer año, que se llama AutoCAD. Finalizado, ¿sí?, este AutoCAD, que es plano en 2D, lo llevamos a un siguiente programa que se llama SketchUp. SketchUp también lo venimos trabajando desde el primer año con diferentes profesores, analizando cada uno de los puntos que tiene estos dos programas, que son los principales, digamos, que tuvimos, y luego un tercer programa que se llama Lumions. Lumions ya es algo más natural, más real, le da un tono muy particular, muy de lo que se va a usar, digamos, de lo que vamos a tener presente. Teniendo en cuenta estos tres programas, vemos qué cosas se puede mejorar, qué cosas se puede arreglar, qué nos faltó, y así sucesivamente. Damos por finalizado, digamos, el proyecto. Nosotros presentamos lo que es de base a dibujos que estuvimos trabajando a lo largo de la materia, que trabajamos lo que es punta de fuga, trapuzado, que están destinados, y tenemos también lo que son cortes de planos, de casos, y lo que es este mamucho, que se trabajó con esta maqueta. A mí me encanta, ¿sí? Me encanta, me enamoré de la carrera que estoy estudiando, la verdad, es muy linda. Y es muy similar a lo que yo quería estudiar, más que nada siempre me gustó la arquitectura y fue muy similar a lo mínimo. Varias chicas estudiando, quedamos varias, después de que varias chicas tuvieron que buscar funciones personales, quedamos varias. También estoy en el primer año de la Tecnicatura en Construcción. Siempre me gustó la arquitectura. Me acuerdo que en cuarto grado me empezó a gustar y quería estudiar la arquitectura, pero no se me dio. Y bueno, y descubrí que había estaba en la carrera y rápido, no está, me encanta, estoy muy contenta de haber elegido esta carrera y ahora estoy bien, la voy llevando muy bien. Momento del cierre de resumen de noticias de la ciudad de Villa Ángela, edición que corresponde este jueves 26 de septiembre del año 2019. Como de costumbre, intentamos contarte todo lo que sucede en nuestra ciudad durante 30 minutos. Recordá sintonizar Radio Municipal en el 87.9 MHz. Muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros. Hasta mañana. When you hear the